Quiero empezar por agradecer a Hugo Aznar, a Elvira Alonso y a todo el equipo que organiza este congreso la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y a ustedes por tener la paciencia de estar aquí en el auditorio. Bien, voy a ver si consigo para cambiar la entrada de la imagen, porque voy a utilizar un pequeño PowerPoint. Pero bueno, mientras conseguimos la entrada, dentro de esa presentación que ha hecho de mí Leopoldo, pues se ve que efectivamente me muevo en varias cosas, doy saltos de una cosa a otra. Entonces, de alguna manera también voy a hacer una intervención que saltea, que va de unas cosas a otras, pero que todas ellas están... a ver... Ahora, bien, y ahora aquí ya tenemos que irnos aquí abajo. Ahí. Bueno, y ahora iremos ya pasando aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces decía que, aunque voy a intentar tratar varias cosas, todas ellas están unidas por un mismo asunto, un hilo conductor. Bueno, a ver. Pasamos quizá así. Ahí. Bueno, con esto es suficiente. Sí. Paso de. Sí, paso que no está conectado. De acuerdo. Bueno, entonces decía que las distintas cuestiones que quiero plantear están todas unidas por el mismo hilo conductor, que es que efectivamente hemos entrado en la era digital, la llamada era de la información, pero yo insistiría en el adjetivo digital, y eso cambia por completo las condiciones en las que se desenvuelven muchos de los derechos de expresión, de información, de acceso a la información, etcétera, porque ya no son las condiciones que había en la época de los papeles y de las ondas tradicionales. Entonces, en ese sentido, me voy a permitir discrepar un poco con una de las cosas que ha dicho Virginia, cuando ella decía, bueno, ¿qué más da que estemos en la era digital no tiene por qué cambiar las leyes, no hay por qué modificarlo? Yo no sé si a lo mejor es necesario en todos los casos cambiar las leyes, pero por lo menos sí creo que hace falta adaptar a los nuevos entornos y conseguir a lo mejor que, por ejemplo, los jueces que tienen que aplicar las leyes que tenemos sean conscientes de que hay un montón de circunstancias que pueden significar agravantes o atenuantes o variaciones muy serias a la legislación y en algunos casos incluso a lo mejor producir una modificación. Bueno, dentro de ese hilo general quiero empezar por referirme precisamente al potencial informador del periodismo de investigación de datos o periodismo de precisión, que es la misma cuestión, que se ha hecho referencia a ella, como uno de los potenciadores que se han desarrollado más precisamente con la era digital. El periodismo de datos o de investigación sobre datos ya empezó en el último tercio del siglo XX y hubo toda una serie de periodistas en otros países y también en España que empezaron a intentar acceder a bases de datos en las cuales podía haber un cúmulo de detalles que dispersos no tendrían mayor significación, pero que con un adecuado tratamiento se podía conseguir encontrar cuáles son las tendencias, cuáles son las dominancias, cuáles son las características, incluso las coincidencias entre los datos que están en una base o están en otra. Entonces, ese periodismo se fue desarrollando, pero realmente cuando llegamos a la era digital, realmente hay un potencial todavía muy superior, porque ya no es solamente que en un país hay algunas bases de datos, sino que es que hay bases de datos macro, de hecho se ha puesto muy de moda la expresión Big Data, y efectivamente pues hay grandes bases de datos que afectan al funcionamiento no de una sociedad particular, sino a lo mejor el conjunto de la sociedad internacional, y que está permitiendo incluso una nueva forma de hacer periodismo, que es el periodismo de consorcio transnacional. Es decir, que ya no es que un periodista del diario El País o La Vanguardia, etcétera, está haciendo su pequeño trabajito, sino que hay periodistas dispersos por todo el mundo que se están reuniendo y están haciendo un trabajo colaborativo y están analizando un volumen de datos que hubiera sido imposible de tratar por un solo periodista. En concreto, aquí me traigo como simple ejemplo la referencia a este consorcio internacional de periodistas de investigación que, financiado por una serie de fundaciones internacionales, ha sido capaz de sacar a la luz, pues, desde, por ejemplo, este ejemplo que traigo aquí, que es el tráfico financiero entre paraísos fiscales
que sacó a la luz una gran cantidad de casos de movimientos que afectaban a grandes fortunas de un montón de países, entre ellos también España, o el que quizá ha sido luego más célebre, que es el famoso de los papeles de Panamá. Bien, eso es una buena noticia desde el punto de vista de lo que significa la era digital para poder hacer periodismo. Pero también quizá la mala noticia en este mismo campo es que muchas veces para poder sacar adelante estos volúmenes de información y poder encontrar qué hay en el fondo de esa información, hace falta contar con leyes, con legislaciones que lo permitan, con leyes de transparencia que lo hagan posible. Y entonces yo me preguntaba en algún momento si esos papeles de Panamá que han tenido el eco internacional que han tenido y que han sacado a la luz pues, toda una serie de evidencias de irregularidades o por lo menos en ocasiones de comportamientos extraños en cuanto a los movimientos de dinero de determinadas fortunas, pues ¿qué hubiera ocurrido si en lugar de ser los papeles de Panamá hubieran sido los papeles de Madrid? Es decir, que esas bases de datos hubieran estado en España, físicamente en España, y se hubiera intentado hacer un análisis de esos papeles españoles. Me temo que a lo mejor, precisamente con la ley de protección de datos española, hubiera sido terriblemente difícil y hubiera sido mucho más complicado. Y de hecho, pues mis compañeros también se han hecho referencia antes a cómo en ocasiones incluso se han producido persecuciones, incluso por investigaciones hechas fuera de España, pero que simplemente se atrevían en España a hacer alguna publicación. Pero esta es una de las primeras cuestiones porque, repito, quiero ir saltando de unos asuntos a otros para ver una panorámica muy general. La siguiente cuestión a la que me quiero referir, también muy brevemente porque también se ha tratado, es las demandas abusivas contra periodistas que se dan actualmente en España. Me voy a referir solamente a un tipo de presiones que dentro de las muchas que los periodistas reciben, pues es muy fuerte cuando un periodista se atreve a publicar unos datos y tiene una buena confirmación de esos datos, pero inmediatamente aparece una demanda interpuesta por defensa del derecho al honor o la propia imagen por parte del cargo público o el político que se siente afectado por esa información. Hay una tesis doctoral muy reciente de un doctor de la Universidad Carlos III que se llama Eduardo Rodríguez Gómez, que recopilaba un amplio número de estas situaciones. Situaciones como esta que estamos viendo, cuando José María Aznar demanda al País por la publicación de los famosos papeles de Bárcenas, etc. Que vemos que finalmente es rechazada. O esta otra en la que vemos que el juzgado archiva la demanda de Jordi Pujol y Artur Mas contra El Mundo, de nuevo, porque El Mundo había publicado cuentas en Suiza de estas personas. O otra más cercana, en la que Pablo Iglesias demanda a el periodista Inda del diario OK Diario por haber publicado la noticia de una cuenta en un banco offshore y que finalmente un juez considera que es veraz, ¿no? Bien, en estas demandas lo que vemos es que muchas veces el periodista o los periodistas que reciben la demanda finalmente encuentran el respaldo de los tribunales, porque en muchos casos, efectivamente, los jueces españoles acaban diciendo que la colisión entre el derecho al honor y a la propia imagen y el derecho a la información, pues cuando la información es de suyo relevante, acaban efectivamente apoyando al periodista. Pero el problema no es ese, el problema es lo que en el mundo anglosajón llaman el chilling effect o efecto de amedrentamiento, el efecto de asustar al periodista. Es decir, el periodista, si en el momento que se le ocurre dar una información va a recibir una demanda, aunque los jueces le den la razón al cabo del tiempo, si encima el sistema judicial actúa muy lentamente, pues efectivamente puede estar mucho tiempo con esa presión. Claro, esta presión es hasta cierto punto soportable cuando el periodista trabaja en un gran medio de comunicación que tiene un buen gabinete jurídico y que le va a respaldar y le va a sostener. Entonces el periodista puede estar tranquilo. Pero el problema, precisamente con la situación que tiene el periodismo contemporáneo español y de muchos otros países, es la precarización, la precariedad. Cuando en muchas ocasiones un periodista no está trabajando para un gran medio, un periodista está trabajando como freelance, un periodista está trabajando para un medio pequeño, y en ese caso el medio a lo mejor no tiene gabinete jurídico o no tiene capacidad para apoyarle. Entonces, ¿cuál es el resultado?
Pues el resultado en muchas ocasiones es que, por ejemplo, incluso ha habido equipos de investigación que simplemente se han disuelto porque no podían aguantar la presión que podían estar recibiendo de esas demandas, o simplemente pues, que no se han atrevido a publicar una información que podían tener suficientemente o bastante contrastada, pero que pensaban que al final iban a meterles en toda una serie de problemas. Por esta razón, incluso pues, ha habido efectivamente asociaciones como Reporteros Sin Fronteras, la Federación Europea de Periodistas, Access Info, que también se ha citado, que en el año 2014, en octubre de 2014, dirigieron una carta al Comité para la Protección de Periodistas y la Asociación Mundial, perdón, a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde mostraban su preocupación porque en España, por decir así, resulta muy fácil el aceptar estas demandas y simplemente con la amenaza de la demanda, pues puede ser un elemento disuasorio de la publicación. Por tanto, ese es otro, a mi modo de ver, de los problemas, teniendo en cuenta además que efectivamente que en el mundo digital puede haber muchas más situaciones de debilidad por parte de periodistas que aparentemente podrían tener el derecho o la opción de estar publicando información, pero que, repito, por esa especie de fragmentación de la industria periodística, pues a la hora de la verdad sea más difícil defender. Pero ahora voy a cambiar completamente de marco, voy a cambiar completamente de enfoque, entre otras cosas para demostrar que a mí no me mueve un ánimo corporativo, en el sentido de decir, yo vengo aquí a defender a los periodistas por encima de todo y no hay otra cosa que defender, sino que creo que precisamente los derechos de información, acceso a la información, afectan en unas ocasiones a los profesionales, pero también afectan en otras ocasiones a los ciudadanos, que a veces pueden ser, digamos, atropellados por profesionales o por falsos profesionales. Entonces me voy a referir ahora al problema de la extorsión difamatoria como una forma de subsistencia de muchos chiringuitos digitales. Con esto voy a empezar con un caso que creo que es conocido por todos y por tanto quizá es la mejor prueba a lo que me estoy refiriendo. Todo el mundo ha oído hablar del señor Pina, me parece que no recuerdo ahora mismo el nombre, el que era presidente de la asociación Ausbar, que llegó a recaudar, como se ha publicado en distintos medios, hasta 40 millones de euros en extorsión a los bancos durante una década. ¿Y en qué consistía su extorsión? Pues su extorsión era muy fácil. Él se dirigía a los directivos de las grandes corporaciones financieras españolas y les decía: quiero que me des publicidad para la revista digital de nuestra asociación. Dame 200.000 euros, dame 100.000, dame 50.000, lo que sea, pero claro, pobre de ti si no me das ese dinero, porque entonces yo voy a utilizar en mi revista digital una persecución contra la buena imagen, la buena fama de tu banco. Bien, muchos bancos efectivamente han estado aceptando este sistema de funcionamiento durante mucho tiempo y finalmente esto acabó destapándose y ha llevado incluso a prisión a esta persona, pero repito, ha estado funcionando durante mucho tiempo. En parte podríamos decir que esto no es un fenómeno nuevo, este fenómeno es muy antiguo. De hecho, yo recuerdo hace muchos años, y no voy a mencionar la persona, pero a lo mejor a algunos se les ocurre, un dúo, dos hermanos, que eran muy conocidos en la vida pública española, que uno de ellos dirigía un importante medio de comunicación y el otro tenía una importante agencia de comunicación e imagen, ¿no? Y que actuaban de una forma parecida. El dueño de la oficina o de la empresa de imagen se dirigía a personalidades, a celebridades, a altos cargos, etc., y les sugería que se dejaran llevar su campaña de imagen o que contrataran los servicios profesionales de esta persona. Y si encontraba resistencia, decía, bueno, recuerda que mi hermano es director de un determinado medio. Y efectivamente, en ocasiones, gente que no entraba por esa modalidad, pues de pronto se encontraba campañas extrañísimas en un determinado medio donde se decía, en círculos bien informados se dice que la solvencia económica de tal entidad no es tan alta como algunos dicen. Bueno, entonces, con eso se jugaba. Por tanto, repito, en el fondo todo está inventado. Pero, sin embargo, la era digital es más grave, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque en la era del papel, una difamación
podía durar, digamos, podía estar activa unos días o tal vez una semana. Rápidamente se podía olvidar. Pero el área digital no, el área digital queda en la red y se puede mantener durante mucho tiempo. Y como digo, esto no son casos aislados, no es solamente el caso del señor Dausbank. Me ha costado dar con alguna, digamos, prueba referencial, que no sea simplemente mi opinión, pero me ha parecido muy interesante este artículo que he localizado de un periodista llamado Rubén Arranz en un medio llamado Voz Populi, donde publicaba no hace mucho un artículo titulado La extorsión de los medios a las empresas, cuando los editores sacan la pistola. Y decía, mucho se ha escrito sobre las presiones que el poder político y el económico ejercen sobre los medios de comunicación, pero las noticias sobre el chantaje que determinados editores realizan a las empresas llegan con cuentagotas. El caso de Luis Pineda, de la revista Ausbank, abrió la caja de Pandora, pero el fenómeno está más extendido de lo que parece. Y continúa diciendo, sobre la conciencia de los medios de comunicación pesa una verdad incómoda que mantienen soterrada, una práctica habitual que ningún editor denuncia, pero a la que una parte de ellos recurre con preocupante frecuencia. Entre otras cosas porque ayuda a mantener a flote su negocio. Es el chantaje a las empresas. Amenazan con disparar toda su munición contra una determinada compañía si no contrata publicidad en su periódico y desatan furibundas campañas contra sus directivos si se niegan a pasar por caja. Dentro del armario de algunos de los editores más influyentes del país y a la sombra de sus grandilocuentes discursos sobre la credibilidad y la independencia, se alquilan decenas de páginas que atestiguan que en ocasiones han recurrido al chantaje para mejorar su facturación. Bien, es un problema que de nuevo dejo ahí encima de la mesa, no voy a insistir más en él, pero continuando con las novedades que se están planteando en Internet respecto a todas estas cuestiones, pues también me parece interesante hacer referencia a una sentencia que ha resultado muy novedosa, que también afecta de nuevo a este señor, a Luis Pina, el presidente de Ausbank, en la que, por primera vez, al menos según tenga yo constancia, en España se ha planteado una condena por la difusión a través de Twitter de una difamación contra un sujeto, en concreto contra el portavoz de la asociación Facua, Rubén Sánchez, y en que, por primera vez, no es simplemente que la difamación se ha producido a través de Twitter, sino que la condena lo que establece es a que tendrá que divulgar en Twitter el difamador la sentencia condenatoria. Entonces, no solamente le obliga a borrar los 57 tweets que habían sido objeto de la demanda, sino que, como digo, ordena al condenado a que publique todos los días, durante un mes, la sentencia en su propia cuenta de Twitter. Esto realmente es muy novedoso y efectivamente es de las pocas veces que vemos que un juez ha tenido la sensibilidad de adaptarse al nuevo marco. Porque, claro, ¿de qué sirve que un sujeto haya estado a lo mejor durante 6 meses o más con los tweets difamatorios circulando? Y luego después una condene a ese señor a que un día divulgue un tweet que diga que efectivamente ha sido sancionado. Un tweet puede haber tenido una vida efímera de unas pocas horas y los otros han estado 6 meses circulando. Luego, efectivamente, eso no está equilibrado. Bien. Bueno, pues para seguir ilustrando todo esto, lo voy a hacer incluso con un caso personal. Yo personalmente he sido y sigo siendo víctima de una difamación digital a lo largo de varios años y se mantiene. Y por tanto, pues creo que tengo algún conocimiento como víctima de lo que esto puede ser. Bien, ¿de qué va este caso? Pues este caso comenzó cuando un antiguo compañero de departamento, un catedrático de mi propia facultad, hoy ya jubilado, decidió dedicarse a destilar todo su rencor contra mí, contra otros compañeros del propio departamento, porque pues simplemente no habíamos colaborado en sus ambiciones personales mientras estuvo en el departamento. El hecho es que empezó toda una serie de ataques en diversos medios o panfletos digitales, en los que intentaba denigrar, ridiculizar, pero eso sí, evitando la injuria flagrante, evitando la calumnia técnica, para que, pues efectivamente, digamos que él siempre pudiera decir que se estaba acogiendo al derecho de la libertad de expresión.
Bien, en un momento determinado yo denuncié a esta persona, no ante un juez, sino ante la Comisión de Arbitraje y Quejas de la FAPE, de la Federación Asociación de Prensa de España, de Prensa Española, porque precisamente yo me atenía a que uno de sus ataques había consistido en grabar una conferencia, como podía ser esta, en la que yo había intervenido, había después distorsionado la grabación y había reproducido una serie de supuestas declaraciones mías en la conferencia, donde pues yo había acabado diciendo disparates, porque pues a base de modificar una palabra aquí, otra allá, etc., pues me entrecomillaba y decía, vean este señor, qué incapaz es de expresarse, qué incapaz es de decir algo que tenga sentido, etc., etc. Entonces yo le denuncié ante la FAPE y aporté, porque tuve eso sí, la suerte de que se había publicado en un libro el contenido completo e íntegro de la conferencia y se pudo comparar, se pudo ver qué era una cosa y qué era otra. Y entonces, efectivamente, la FAPE lo acabó sancionando por incumplimiento de algunos de los principios básicos de la deontología periodística, como es simplemente verificar aquello que se está publicando. Bueno, el hecho es que, digamos, ahí tuve, por decir así, esa pequeña victoria moral. Pero, sin embargo, sus ataques han continuado y han tenido una, digamos, gran habilidad. Porque, por ejemplo, ha llegado a escribir mi nombre y apellido hasta 30 veces en un texto de 3 folios para procurar que Google y otros buscadores sitúen en la posición más destacada posible su difamación en cualquier búsqueda que se haga sobre mi persona. Ha combinado mi apellido con las palabras académico y periodismo y otras vinculadas a mi especialización científica para procurar que las búsquedas que pudieran hacerse sobre mis actividades encuentren de inmediato sus escritos vejatorios. Ha ilustrado sus piezas con las fotografías más destacadas que hay de mí en la red para que también cualquier localización por imágenes redireccione hacia sus descalificaciones cualquier búsqueda personal que se haga sobre mí. Ha tuiteado las noticias de la publicación de sus libelos para que el refuerzo digital de Twitter contribuya a incrementar el eco de sus textos y ha hecho todo ello desde medios digitales que, si bien son minoritarios o adolecen de muy débil reconocimiento periodístico, están dotados de indudable pericia en técnicas de optimización computacional de búsqueda, lo que se conoce vulgarmente con el nombre de SEO, para conseguir que sus contenidos destaquen en el tráfico de Internet. Es decir, todas estas estratagemas que amplifican el dolo difamatorio en la era de Internet son realmente muy agravantes y superan enormemente lo que podía haber sido una difamación en la época del papel. En la época digital esto tiene mucha más fuerza porque esto tiene mucho más mantenimiento. Pues bien, la única vez que este tema ha llegado a tribunales, una juez acabó planteando que simplemente lo que había era una discrepancia de opinión entre dos catedráticos y que, bueno, que la libertad de información era superior a la cuestión de los posibles perjuicios al derecho, a la propia imagen o al honor. Es decir, que claramente el juez no entra en consideración de qué significa Internet, cuántas cuestiones hay alrededor de Internet y qué puede significar todo eso. Bien, pero esto me lleva a su vez enlazando mi propio caso personal con una cuestión que es general y de la cual se ha hablado algo esta mañana, que es la cuestión del derecho al olvido y una novedad que aparece, que es el poder extrajudicial que le podemos estar concediendo precisamente a la gran empresa Google. Bien, esta mañana efectivamente se ha hablado de esa sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que estableció el derecho al olvido en un conflicto entre la empresa Google y la Agencia Española de Protección de Datos, cuando la Agencia Española de Protección de Datos planteaba que debiera haber una posibilidad de suprimir aquellas informaciones que fueran atentatorias contra la buena imagen o el honor de una persona, a pesar de que hubieran sido publicadas en cualquier tipo de medio. Bueno, pues lo que ha ocurrido con esto es que personalmente, aunque no soy partidario en principio del derecho al olvido, porque por lo menos considero que una cuestión que es cierta
tendría que permanecer de manera permanente en la memoria digital. No entiendo por qué hay que andar borrando cosas. Sin embargo, yo lo que me planteé en este caso es, he sido víctima de una difamación en la que he podido demostrar que ha habido distorsión de información, por lo tanto, le voy a pedir a Google que efectivamente borre eso, porque no se trata de que yo quiera que un dato cierto desaparezca. Lo que quiero que desaparezca es una opinión malintencionada y que además puedo demostrar que está distorsionada. Sin embargo, la respuesta que a mí me llegó de Google es esta que recojo aquí, donde Google me dice que lo lamenta, pero que en relación con todas las circunstancias del caso de la que tenemos conocimiento, la inclusión de las noticias apeladas sigue siendo, dicen, relevante y de interés público. Y, de momento, ha decidido no realizar ninguna actuación de desindexación, remitiéndome, en todo caso, a que, si lo estimo oportuno, pues que recurra a los tribunales ordinarios. Bien, esta respuesta de Google me revelaba la paradoja, como decía hace un momento, de que informaciones ciertas, como el impago, por ejemplo, de una vieja multa divulgada en una web municipal, o la publicación en el BOE de un desahucio, también confirmado, podrían ser objeto de desindexación para Google. Y, en cambio, un conjunto de acusaciones que se han demostrado que son falsas, sin embargo, eso no desaparece. A mi juicio, esto lo que revelaba más bien es que Google quizá se sentía menos incómodo censurando una web municipal que censurando un medio de comunicación. Probablemente, digamos, el meterse con un medio de comunicación lo podría considerar más conflictivo, mientras que decirle a un ayuntamiento, pues quitamos la indexación del asunto tal, pues no tiene tanta importancia. Sin embargo, datos posteriores permiten señalar otros posibles factores, aún quizá más perversos, en la contradictoria discrecionalidad de Google. Porque la sensibilidad de Google puede responder, de hecho, más a la capacidad de presión económica o política del demandante. Es decir, el asunto es, ¿quién le pide a Google que retire una información? A lo mejor no es tan inocente quién es el que le está pidiendo esta cuestión. De hecho, algunas informaciones internacionales a las que ha aludido muy de pasada esta mañana el profesor José Luis Piñar, nos plantea esto. Es decir, cómo, por ejemplo, la BBC se ha planteado contra Google que están hartos de que Google esté eliminando, esté desindexando las informaciones que afectan a una gran cantidad de casos periodísticos que ellos han investigado y que, sin embargo, curiosamente desaparecen de la indexación en Google y que, desde el punto de vista periodístico, los periodistas consideran que siguen siendo relevantes. Por esa razón, lo que ha hecho la BBC es crear una página donde mantienen el listado de todas las informaciones que ellos han publicado pero que han desaparecido de Google, que han desaparecido de la indexación de Google. Con esta actuación, la BBC lo que pretende es mantener el derecho a la información cuando la información se considera, desde el punto de vista periodístico, que sí es relevante. Y frente a la misteriosa decisión, porque no es una decisión judicial, es una decisión absolutamente extrajudicial, que las hace desaparecer. Bien. Sobre este asunto ha habido otros colectivos que se están planteando la misma cuestión de por qué Google desindexa las informaciones que afectan a ciertas personas sin que haya, por otro lado, ningún tipo de justificación. Pero lo único que se sabe es que desaparecen. En concreto, esta persona concreta recibe un buen día esta nota de Google donde le dice que, debido a una petición de protección de datos en Europa, Google no va a mantener más las páginas de su sitio concreto donde aparecían unas informaciones que eran de denuncia de unas supuestas irregularidades que esta persona y una determinada asociación estaba presentando en su página web. Y, en concreto, esta asociación, que se llama Pedanica, que su actividad es la prevención y estudio de delitos, abusos y negligencias en informática y comunicaciones avanzadas, tras recibir esa desindexación, lo que ha hecho es promover un juicio oral contra Google que tiene fecha fijada para enero de 2018, donde esta empresa va a requerir
que Google sea sancionada porque, en concreto, esta empresa, en su opinión, esta empresa considera que los datos que han sido eliminados pueden haber sido eliminados por razones de ánimo de lucro, por haber llegado a algún tipo de acuerdo particular entre Google y las personas que han conseguido que esa información se desindexe. De hecho, el argumento central de esta asociación, Acedanica, es que una cosa es el derecho al olvido y otra la censura arbitraria de quien abusa de su posición dominante, no solamente para ordenar resultados, sino también para eliminar por completo la posibilidad de encontrar información veraz y relevante de interés público que solamente afecta a los intereses e imágenes de cargos públicos concretos. De hecho, el motivo de esta reclamación se refiere a que determinados altos cargos de la Administración Pública Española habían sido denunciados por esta empresa por actuar organizando determinadas actividades con conflictos de intereses. Y entonces esta información a las personas afectadas les molestó y consiguieron que Google la retirara. La advertencia de esta asociación, que me parece que es interesante más allá del caso particular, plantearla en términos generales, es que dice esta asociación que tenemos el riesgo de que el Ministerio de la Verdad de Orwell sea peor aún con Google ante el silencio de muchos periodistas. Dice, y en apoyo de su denuncia aporta además un amplio listado de directivos de Google cuyas menciones informativas han sido borradas de la red precisamente por asuntos en los que aparecen implicados en diversas intervenciones o controversias públicas que a esas personas, a esos directivos de Google, no les apetece, tanto de España como de fuera de España, no les apetece nada que aparezcan. Curiosamente, esas informaciones sí que han desaparecido todas del buscador. E incluso hace referencia a políticos de algunos países que también están consiguiendo que se borren informaciones que les pudieran afectar. Bien, de nuevo, pues simplemente planteo el tema, planteo el caso, lo dejo ahí, y ya muy rápidamente, por dejar algún tiempo para las posibles intervenciones de todos los presentes, me voy a referir muy rápidamente a una cuestión que también se ha planteado esta mañana, cómo el derecho de réplica requiere actualización en la era digital. El derecho de réplica, tal y como está formulada en una ley que tiene 30 y tantos años de antigüedad, pues efectivamente está pensada para la época del papel, pero no está pensada para la época digital. Podríamos, por ejemplo, plantearnos, ¿podemos seguir limitándonos a unos pocos días el ejercicio de la réplica cuando los textos en Internet permanecen vigentes durante años? Y la vieja ley decía, tiene usted 5 días de plazo para recurrir, pedir una rectificación de una información. Pero claro, un texto que a lo mejor lleva varios años en Internet, ¿ha caducado? ¿No ha caducado? ¿Serán sensibles los jueces sin necesidad de modificar la ley para darse cuenta de que mientras esté en la red, en el fondo, se está republicando todos los días? ¿O nos aplicará la literalidad de la ley que dice que tenía usted 5 días para hacerlo y no lo ha hecho en los primeros 5 días? De la misma manera, nos podemos preguntar esto, si no sigue republicándose a diario el texto que hace 20 años se subió y sigue activo. O, finalmente, ¿qué rectificación aporta una réplica si ésta se limita a un texto independiente del primero publicado en Internet o que aparece como enlace al final del texto rectificado sin mención en los propios titulares de la información replicada? Y esto esta mañana el profesor Miguel Pascual hacía referencia a esto mismo. Decía, bueno, pues a lo mejor habría que hacer que un texto digital rectificado tuviera una ventana en el encabezamiento para que se viera este texto ha sido rectificado, cosas de ese tipo. Pero como eso no está en la ley, como eso como mucho puede estar en la sensibilidad de algún juez, pues el asunto sería si tenemos la suerte que nos toque ese tipo de juez. Pero si nos toca otro tipo de juez, no tenemos nada que hacer. Bueno, podía también referirme algo al tema de la ley de transparencia, pero en la medida que Carlota ya nos ha dado un buen repaso de esa ley, pues tampoco me voy a entrar en ello, y esa es la suerte que tenemos los que intervenimos al final, que podemos decir, como ya está todo dicho, no tengo nada más que añadir. Lo dejo ahí. Muchas gracias.